Cancelaron el show de ICA en Ciudad de México por causar temblores. Se canceló el concierto de ICA en CDMX porque provocó un sismo. ¡Y sismo! El cantante argentino se encuentra de gira por México y en la segunda de sus 4 fechas sucedió lo impensado. Personas cercanas al lugar aseguraron haber sentido un temblor. Sin embargo, no se trataba de un sismo, más bien eran los intensos saltos por parte de los fanáticos que habrían hecho vibrar al recinto. Sabiendo esto, los vecinos llamaron a las autoridades, estas llegaron y le pidieron al rapero que bajara la intensidad de su público. Ya no puede brincar tanto porque está vibrando tanto el piso que está saliendo la gente a la calle de los edificios. Pensando que está temblando. Piensa. Y pide que no salten en el concierto de CDMX. Así que, para seguir el show de manera más sana, tratemos de cantar más de lo que saltamos. ¿Se puede? Vale, hombre, así que no salten, pero también cuídense de nada más. Porque si no, los vecinos se asustan, mi amor, lo del sismo es real. ¿Seguimos? Vámonos, luego. Luego de 2 canciones más, el show tuvo que ser detenido por completo. Que me piden que la gente no salte, así que imagínate el quilombo del ruido que estamos haciendo, mi amor. Imagínate. Este no se lo olvida nunca más a ustedes, El primer show de ICA que hubo que frenar y saltar, boludo, no se puede creer. México. Es real. Yo tampoco quería decir nada, pero desde que arrancó el show, que el escenario me está haciendo así, güey. La locura, amigo. Tras lo ocurrido, ICA a la mañana siguiente compartió una serie de historias a través de su Instagram agradeciendo a su público por tanto amor y explicó a detalle lo sucedido la noche anterior. Excelente domingo para toda mi gente del otro lado, mi amor. Acá salgo a contar, a aclarar un poquito lo sucedido en el show de anoche acá en Ciudad de México. Me subí al escenario, llegué a hacer la 4ta canción, la gente estaba prendida a fuego completamente, un show de película, de sueño, un amor tremendo me está dando mi gente acá en México. Y al terminar la 4ta canción, mi equipo de producción me pide que me baje del escenario porque estaban sonando las alarmas y habían llegado las autoridades al lugar, alertado por los vecinos de la zona que estaban sintiendo temblores. En ese momento nos piden que le diga a mi gente que deje de saltar, que deje de brincar. Y yo con toda mi voluntad de poder hacer el repertorio completo, me subí al escenario, les pedí que dejen de saltar, hicimos como pudimos una canción de esa manera. A la próxima canción me pidieron que bajemos el volumen de todo el sonido, lo bajamos. A la próxima canción ya me pidieron que me baje del escenario y por seguridad mía y de la de todos no me vuelvo a subir. Así que agarré el micrófono, expliqué lo sucedido y con muchísimo dolor tuve que dar por finalizado el show acá en México. Además, agregó que conservando el ticket podrían entrar a su próximo show en dicha ciudad para vivir la experiencia como tiene que ser. Así que a mi gente de México que vino ayer al show, les digo que se quede tranquila, que conservando el ticket van a poder entrar al próximo show de ICA en esta bendita ciudad y van a poder vivir la experiencia completa como tiene que ser. México, gracias por tanto, mi amor. ¡Los amo! Con lo ocurrido en la Ciudad de México, se declara oficialmente que el sismo es real. Este nombre nace a raíz de un show en Buenos Aires el pasado 28 de mayo, donde al igual que en México, se registraron temblores que habrían sido causados por el público de Alejo. Desde ahí fue que su gente lo llamó el hombre sismo e sismo. Cuéntanos, ¿qué opinas? Mira que lo hiciste.